en tanto que universitarios de la UCA en el aula de mayores, es nuestro espacio. Agradecer también a Victoria y evidentemente a todo su equipo directivo de la Asociación del Aula de Mayores, Julia Traducta, por su trabajo, por su esfuerzo y por segunda vez confiarme esta charla en la que fue un acto fallido el año pasado. Normalmente enfrentarse a un público siempre es una responsabilidad y esa responsabilidad es mayor por lo que ya se ha descrito de los ponentes, tanto profesores como ponentes de conferencias que han pasado a lo largo de los dos cursos que llevo viviendo aquí y seguro que muchos de vosotros en todo vuestro tiempo de permanencia en el aula de mayores habéis tenido relación con excelentes profesores y conferenciantes. Bien, dicho eso, paso a exponer lo que va a ser la conferencia. En esta conferencia, como ya comenté en la presentación, en el vídeo, está dividida en dos espacios. El objetivo, como dije, como le mandé a Victoria, el objetivo de esta conferencia es fundamentalmente trasladar a todos vosotros que individualmente y sin necesidad de profesionales podéis hacer muchas cosas en beneficio de vuestra salud. Y este va a ser el esquema que va a seguir. Se divide en dos partes, fundamentalmente la primera parte que es más teórica, donde hablaremos de Alma Ata, que es una conferencia que ahora hablaremos un poco de ella, de la que salen los conceptos de promoción de la salud, educación para la salud y prevención de la enfermedad. Es ahí donde por primera vez en mucho tiempo se pasa de hablar de enfermedad a hablar de salud. Esa será la primera parte, quizás más teórica, un poco más pesada, pero imprescindible para entender la segunda parte. Prevención, de la que hablaremos dividiéndola en según el momento que la podamos ejercer, en primaria, secundaria, terciaria, y un concepto mucho más reciente, que es el de prevención cuaternaria. Y después ya a lo que sí que os puede interesar más, que es las enfermedades que podemos prevenir, sobre qué enfermedades podemos trabajar nosotros individual o colectivamente sin necesidad de asistir a un centro de salud o asistir a unos profesionales de la salud. Para eso, como apuntaba Jesús Verdú, voy a utilizar el Código Europeo contra el Cáncer. No voy a hablar solo de cáncer, voy a hablar de otras muchas enfermedades y además voy a decir cosas que os van a resultar totalmente obvias. En esta segunda parte, lo que os diga, todos lo sabéis. Simplemente es recordarlo para que cada uno de nosotros vaya tomando medidas en sus estilos de vida y sobre todo en los de los jóvenes que les lleven a una situación de reducción de la enfermedad, de reducción del estado de enfermedad y, por supuesto, de reducción de la morbilidad. Bien, pues ese es el primer paso de comentaros de qué va la conferencia. He dicho antes, he hablado de Alma Ata. Alma Ata es una conferencia que se celebra en 1978 en esta ciudad, en Alma Ata, que es una, pertenece a la República de Kazajistán, en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y es una conferencia auspiciada por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud y por UNICEF sobre atención primaria. Empiezan a aparecer los conceptos de atención primaria. Los que estamos aquí, la mayoría, tenemos una edad ya en la que se nos ha atendido en ambulatorios. En los ambulatorios teníamos 2 horas y media para atender a todo el que llegase. No atendíamos a personas, atendíamos a enfermedades puntuales y resolvíamos o intentábamos resolver problemas puntuales. Desde Alma Ata, con esos conceptos de prevención, de promoción y de educación, se empieza a hablar de salud. Aquí tenéis, son 10 puntos, la conclusión son 10 puntos, que no los vamos a leer todos porque sería tedioso, pero sí la conclusión, que es esta conclusión que ya habréis leído ahora mientras yo hablaba, es más un deseo
que una realidad. Estamos en 2023 y esto no se cumple. Expresa la necesidad de una acción urgente por parte de todos los gobiernos, de todos los trabajadores de la salud y de la comunidad y del desarrollo mundial para proteger y promover la salud de todas las personas del mundo. Como digo, esto es más un deseo utópico que una realidad, pero tenemos que entender que no podemos mirarnos el ombligo y pensar solo en nuestra salud, y eso lo vemos con las epidemias. Por ejemplo, la reciente de COVID empieza en un sitio, o las del VIH en su momento, o las de ébola, o todas esas que hemos tenido, empiezan en países tercermundistas, pero luego nos llegan a nosotros. Luego, tienen que ser todas las personas del mundo. Bien. Hay otro concepto de alma ata que es muy importante en el cambio este de estructura de ambulatorio a centro de salud. ¿Quién tenía derecho a ser atendido en los ambulatorios de la época? Exclusivamente aquellos trabajadores y sus familias que estuviesen cotizando a la Seguridad Social. El resto de los ciudadanos no tenían derecho a asistencia médica, se les atendía a través de beneficencia por los ayuntamientos. En mi época de titular, yo tenía que hacer la consulta de ambulatorio y luego me iba a la casa de socorro. En aquella época eran sustituciones de compañeros que tenían esa dualidad, y me iba a la casa de socorro a pasar esa consulta de beneficencia, en la que hacías una receta con la que iban al ayuntamiento y el ayuntamiento financiaba la medicación. Pero no era un derecho universal de todos los ciudadanos como es en este momento. Y eso surge de aquí, surge de Alma Ata 1978. Bien, ya vamos centrando un poco los cambios que surgen desde ahí. Este cuadro, para mí este cuadro, cuando lo descubrí tarde, en 1984 o por ahí, es el cuadro de Lalonde y de Denver. Está hecho en Estados Unidos y es muy importante para entender lo que es la prevención. Es de Estados Unidos, como digo, y nos correlaciona el total del gasto en salud con la contribución a la reducción potencial de mortalidad. Fíjense, porque esto yo desde que lo vi lo tengo grabado como algo muy importante en cuanto a prevención. El del 100% del dinero que se gasta en Estados Unidos en salud, el 90% se lo lleva el sistema sanitario. Y la reducción de la mortalidad potencial es tan solo de un 11%. ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? O sea, todos nuestros hospitales, todos nuestros médicos, todos nuestros medicamentos, o los de Estados Unidos, que es donde está hecho el estudio, se llevan el 90% del presupuesto y solo reducen potencialmente la mortalidad en un 11%. En cambio, en el siguiente punto, estilos de vida, un 1%. Solo un 1% es lo que se destina a modificar estilos de vida y consigue reducir un 43% la mortalidad potencial. Y de eso es de lo que vamos a hablar, de los estilos de vida que son tan sumamente baratos que los podemos poner en marcha cualquiera de nosotros en nuestra casa y en nuestra familia y en nuestra persona, y conseguiríamos reducir un 43% la mortalidad potencial. Otro 1% se puede destinar a ambiente y reduciríamos un 19%, también una cantidad muy importante con una inversión mínima. El 8% restante, que se dedicaría a biología humana, también conseguiría reducir un 27%. Cifras muy importantes, todas ellas, mucho más que lo que se dedica al sistema sanitario. Para mí este cuadro es fundamental para entender qué es lo que podemos hacer aquí. Un 1%, un 43%, y en ambiente otro 1%, un 19%, un 62% con un 2% de inversión en salud. He dicho antes los tres conceptos que salen de Alma Ata: promoción de la salud, educación para la salud y prevención de la enfermedad. Promoción de la salud, la OMS nos dice que es el proceso
que permite a las personas incrementar el control sobre su salud. Es lo que acabo de decir. Si yo sé qué es lo que tengo que hacer para estar sano, conseguiré mejorar. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Qué es la promoción de la salud? Pues la promoción de la salud, a ver, aunque tengo aquí una referencia, pero me voy perdiendo. La promoción de la salud va sobre las personas, sobre la comunidad y sobre las instituciones también. ¿Cómo se puede hacer promoción desde las instituciones o cómo puede haber una relación de transversalidad entre instituciones, personas e individuos? Pues, por ejemplo, muchos de ustedes a lo mejor no lo saben, pero en el área de salud oeste, que es la que nos corresponde a Algeciras, y la este, que es la que corresponde a la línea, hay representación de los ciudadanos y representación de las asociaciones de enfermos. Están representados los enfermos de diabetes, los de fibromialgia, los de colon, los de mama, etc. Y desde ahí podemos conseguir una promoción en esa colaboración entre instituciones y individuos. Podemos conseguirlo presionando a los ayuntamientos para que gestionen pues, el control medioambiental de contaminación de vehículos. Por ejemplo, ahora que tanto se habla de las zonas de contaminación cero y todo eso, para que haya parques que regeneren el ambiente, se puede hacer a través de muchas cosas. Y se puede hacer tal y como estamos hoy aquí. Estamos en un curso, o hemos estado durante el curso y estamos en una conferencia, pero al final es lo mismo, organizado por el aula de mayores de alumnos del aula de mayores de la Universidad de Cádiz. ¿Y qué relación tiene esto? Pues claro que la tiene. Uno, somos personas que muchos de nosotros hemos acabado nuestro periodo laboral y tenemos dos opciones. O me quedo en mi casa haciéndole forma al sillón o me muevo un poco. Socialización. Además, desde Julia Traducta se organizan actividades pues, de senderismo o de campo, actividad física. Además, el club de lectura, una serie de cosas que van a repercutir posiblemente no sobre nuestra, o no tanto, sobre nuestro estilo intelectual, vale. Pero sobre nuestra salud mental sí que van a repercutir, ¿eh? ¿Cuántas depresiones vemos en personas mayores que se sienten inútiles, que se sienten que no valen? Pues eso se hace desde la aula de mayores, ¿eh? O se hace, por ejemplo, legislando en los ayuntamientos, legislando en temas como espacios sin humos. Recordarán ustedes cuando se podía fumar en casi todos los sitios. Por ponerles un ejemplo, como ha dicho Jesús, yo empiezo mis estudios en el año 1973. En octubre de este año, hará 50 años que entré en la facultad. Pues yo entré fumando en el aula. Y mi profesor estaba fumando. Y el catedrático de cirugía operaba con un puro en la boca. Son cosas que han ido evolucionando. Nos limitaron los espacios donde se podía consumir tabaco. Ahora, en este momento, ya estamos dando solución a una ilegalidad que había. Dijeron que no se podía fumar en los bares y restaurantes, pero la gente fumaba en las terrazas. Mala interpretación de la legislación. La legislación lo que dice es que donde haya un techo no se puede fumar. Y ahora ya, como a los bares y restaurantes les están presionando, dicen, en esta terraza no se puede fumar. O el incremento del precio o de los impuestos sobre el tabaco. Todo eso son cosas que al final acaban repercutiendo en la promoción de la salud. Verán que algunas diapositivas pues tienen paisajes de nuestro entorno. En este caso es una chorrera del río de la miel, del curso alto del río de la miel. Yo la llamaba la chorrera escondida hasta que me di cuenta que ya el camino estaba muy pateado y ya no está escondida. Educación para la salud.
educación para la salud. La definición es muy interesante, porque lo que nos dice es cualquier combinación de actividades de información y de educación que lleve a una situación en la que las personas deseen estar sanas. Esto es fundamental. Si una persona no desea estar sana, luego también tendremos que trabajar para que esa persona desee estar sana. Sepan cómo alcanzar la salud. Les tendremos que dar información y educación. Hagan lo que puedan individual y colectivamente para mantenerla, y busquen ayuda cuando la necesiten. Como ven, esto va en paralelo con lo anterior, va en paralelo con la promoción. Y esto es fundamental que se haga desde edades muy tempranas, porque van a ir viendo que hay enfermedades en las que habremos tenido que trabajar mucho antes. Para nosotros hay enfermedades en que ya va siendo tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde, pero habrá enfermedades en las que ya irá siendo tarde. He dicho transversal en todos los niveles, como ejemplo de ese intermedio de educación y promoción. Cuando yo me voy a Setenil, era para el inicio de un centro de salud. Empezaba un centro de salud y empezaba de cero. Todavía no había experiencias, creo, no sé si me pueden corregir los compañeros, en el 90 se abrió el primer centro de salud de Algeciras, ¿no? Bueno, pues era el año 87, abrimos el centro de salud. Hay un perfil de trabajo totalmente distinto, que ahora está desvirtuado, no se corresponde con lo que hacíamos entonces, y pasamos a trabajar de 2 horas y media que he dicho antes en el ambulatorio a trabajar durante 7 horas, 7 horas y media creo que era, y donde estaba perfectamente recogido el tiempo de atención a demanda, el tiempo de atención domiciliaria, el tiempo de educación. Tengo por ahí los cronogramas y eran curiosísimos. Si hoy los presentásemos, los directores de los centros se llevarían las manos a la cabeza porque sería inviable. Pero lo hicimos. Y en ese periodo, trabajando en colaboración con el ayuntamiento, con la escuela pública local, con el centro de educación de adultos, con el Instituto Zaframagón de Olvera, empezamos a hacer cosas. Como éramos todos nuevos, el dentista del centro de salud, el dentista del ambulatorio aquí, lo que hacía era sacar muelas. Y este hombre dijo, no, yo no he venido aquí a sacar muelas, yo he venido a hacer algo más. El primer trabajo que hicimos fue fotografiar las bocas de todos los niños del colegio. Todas las bocas. En aquella época, Victoria, que conoce el tema, en el 87 era papel. No había nada digital. Entonces, en papel, y luego pasarlo, que tampoco había sistemas informáticos muy, muy potentes, pero pasarlo a diapositivas, y con diapositivas presentarlo a los padres. Bueno, pues conseguimos que los padres entendiesen, o que la población, mejor dicho, en general entendiese, que a lo mejor la extracción de una muela no era lo prioritario, que lo realmente prioritario era el sellado de las caries de sus hijos. Y ahí empezamos ya a trabajar. Y empezamos a trabajar enseñando a cepillarse los dientes, enseñando a otras muchas cosas, cosas que enlazan con la alimentación. El centro tenía un cocinero, un gran cocinero, grande en todos los sentidos. Bueno, pero además sabía mucho de cocina. Elaboramos menús que eran no solo para la cocina del colegio, sino que se intentaban extrapolar fuera del colegio para los niños. Conseguimos, a base de trabajar todo esto, incluir el centro en la red de centros educativos saludables de la Junta de Andalucía. Y eso suponía recursos que llegaban al centro, y que eso también es importante. Uno de los problemas que detectamos nada más llegar era el alto índice de embarazos en niñas adolescentes. Problema muy importante, que una niña de 15, 16 años se quede embarazada en un medio rural en el año 87, 88, 89, era un problema grave. Costó, sobre todo por la resistencia
de los padres. Los padres no querían información, porque no querían que se informase a sus hijos. Pero con algunas argucias, en colaboración con la dirección del centro, como he dicho antes, con el Centro de Educación de Adultos, y presentando las charlas, igual que la de hoy, se presentaba primero a los padres, y aquellos padres que entendiesen que la charla sobre sexualidad no era adecuada para sus hijos, simplemente no los mandaban. Al final vinieron todos los chavales, y venían los padres encantados, y se consiguió reducir eso que era un problema muy importante en un pueblo pequeño. Bien, pues ya vamos entrando, bueno, vuelvo atrás porque esto me gusta comentarlo. Ese espacio es el paraninfo de la Facultad de Medicina de Zaragoza. Ahí es donde yo empecé a estudiar a los 50 años, en ese edificio, pero tan solo estuve un año. Es un edificio precioso, es un estilo neomudéjar del arquitecto Ricardo Magdalena. Está en la plaza de Basilio Paraíso, en pleno centro de Zaragoza, y es visitable. En la actualidad funciona como museo de ciencias naturales. Tiene ahí, impartió clases Ramón y Cajal y su padre y su hermano. Entonces, para mí es muy importante. Luego ya los siguientes cursos los hice en la Facultad Nueva, que, como ocurre con todas las cosas nuevas, pues son muy racionales, volví hace unos años y no me convence. Bueno, ya vamos entrando un poco en materia, en prevención. He dicho antes prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Prevención es todo aquello que podemos hacer para reducir, en el caso de la primaria, la incidencia. Cuando en medicina hablamos de incidencia, es la aparición de nueva enfermedad, ¿eh? En este caso, en prevención primaria, el individuo está perfectamente sano, no tiene ninguna enfermedad, ni podemos detectar ninguna enfermedad. Luego será todo aquello que podamos hacer antes de que aparezca la enfermedad. Se realiza por la comunidad, por los gobiernos, por el personal sanitario, pero, como les dije antes, el mayor responsable de la prevención primaria es el individuo, lo que él puede hacer consigo mismo y con su entorno más próximo. Reducir incidencia, reducir aparición de enfermedad, y lógicamente, si reducimos incidencia y aparición de enfermedad, reduciremos estado de enfermedad, o sea, morbilidad, y reduciremos morbilidad, muerte. Bien, esa es la prevención primaria. La prevención secundaria, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ya hemos pasado por prevención secundaria. Prevención secundaria es aquella que va encaminada a detectar una enfermedad antes de que la persona la perciba, la sienta, tenga sensación de que está enfermo. La persona está asintomática, pero hay una serie de enfermedades que podemos intentar conocer antes de que den síntomas. Son los famosos cribados, prevención secundaria. Hay enfermedad, no es conocida, pero hay pruebas que permiten adelantarse a la puesta de manifiesto de la enfermedad. Como he dicho, la mayoría de nosotros o hemos pasado por colon, o hemos pasado por mama, o hemos pasado por citología, por el cáncer de cuello uterino. Luego, esas tres las tenemos. Bien. ¿De qué se trata? En este caso ya no se trata de reducir la incidencia, la aparición de enfermedad. Se trata de reducir el estado de enfermedad, que las personas estén lo menos enfermas posibles y que se puedan recuperar si eso es posible. Prevención terciaria. Aquí ya la persona va a ver a su médico y le dice: me duele aquí, me duele allá, me ocurre esto, me ocurre lo otro. Hay sintomatología. La persona ya sabe que está enferma y el médico tiene que diagnosticar y tratar en la medida de lo posible. ¿Qué finalidad? Pues de nuevo, la incidencia ya no la vamos a poder reducir porque ya la persona está enferma, pero sí que vamos a poder intentar modificar el estado de enfermedad, rehabilitar cuando sea posible y evitar o controlar los síntomas que pudiese haber. El cuarto punto, la prevención cuaternaria, es un concepto mucho más reciente de Marc Yamoul.
Y esta va orientada fundamentalmente a los profesionales. Profesionales que a veces nos dejamos llevar y a veces el propio paciente nos empuja a ese despeñadero. Es el conjunto de actividades sanitarias que evitan y atenúan las consecuencias de intervenciones innecesariamente excesivas del sistema sanitario. Todos sabemos que cada vez que en medicina tomamos una medida, que cada vez que utilizamos un medio diagnóstico, que hacemos una cirugía o que prescribimos un simple paracetamol, estamos asumiendo unos riesgos. En medicina, el principio que debe de primar entre los profesionales es el clásico del primum non nocere. Lo primero, no hacer daño. Cuando estás delante del paciente tienes que procurar que tu intervención no haga más daño del ya existente. Pues eso es lo que pretende la prevención cuaternaria, que las medidas que tomemos sean adecuadas y a veces explicar al paciente, pues mira, esto es lo que hay, lo que te podemos hacer te va a provocar más daño que el que ya tienes o tienes que asumir unos riesgos. Entonces, eso sería prevención cuaternaria. Esta diapositiva ya tiene bastantes años. Por aquí hay alguien que me acompañaba este día. Está hecha en el cortafuegos del Pollo, en lo alto del bosque de niebla, por encima del bosque de niebla. Y cuando me di la vuelta, me encontré a estos dos adolescentes que venían con nosotros, eran hijos de compañeros. Y lo que vemos ahí, lo que se me ocurrió cuando yo vi esta imagen, es veo el Jebel Muza y veo dos continentes, dos países, un mar, un océano y dos adolescentes. Y lo que se me ocurrió es toda una vida por delante. Tendríamos que trabajar mucho sobre ellos para que tengan una vida por delante en salud o en la mejor salud posible. Por eso puse esta diapositiva que me gustó la imagen. Bueno, ya vamos entrando un poco en la segunda parte. Yo sé que lo del Código Europeo contra el Cáncer asusta, pero es que las 12 medidas de las que vamos a hablar no son válidas solo para el cáncer, son válidas para otras muchas enfermedades. ¿Para cuáles? Pues aquí tenemos un catálogo de algunas de ellas: las cardiovasculares, la hipertensión, el colesterol, los infartos, los ictus, las respiratorias como el asma o el EPOC, las degenerativas óseas, las artrosis. ¿Las artrosis se pueden prevenir? No, no. La artrosis es una enfermedad por desgaste. La mayoría de los que estamos aquí, por la mañana cuando nos levantamos, pues vamos hechos una alcaya, chavales. Pero sí que podemos prevenir la evolución más rápida de esas artrosis. Y luego lo comentaremos en alguno de los puntos. Las enfermedades infecciosas mediante las vacunas. Eso se ha visto ahora de forma muy espectacular, hablaremos de vacunas luego. Y mediante las medidas de protección. En este episodio de pandemia que hemos pasado, no, que estamos pasando, o sea, en concreto, hoy me acaban de confirmar que un amigo es positivo y la semana pasada que otra amiga es positiva. Luego seguimos estando en pandemia, seguimos teniendo que tener cuidado. Pues esas medidas de protección nos hicieron ver que curiosamente en el invierno 2020-2021, en plena pandemia, todos con mascarillas, todos lavándonos las manos, todos muy preocupados de no entrar en contacto, subir en el ascensor solo uno o subir por la escalera. ¿Qué es lo que nos ocurrió en las consultas? En las consultas lo que nos ocurrió es que no tuvimos gripe. No hubo gripe. Invierno del 21-22. La cosa estaba más floja, pero acabábamos de salir de aquel confinamiento estricto de la localidad tal y seguíamos controlando las mascarillas y los lavados de manos y demás. No hubo gripe. Invierno 2022-2023. Ha habido muchísima gripe y además ha habido gripes complicadas. ¿Por qué? Porque ya no nos lavamos tanto las manos, porque ya no nos ponemos mascarillas, etc. Enfermedades endocrinas. Hay tipos de diabetes que no vamos a poder modificar.
que va a ser la tipo 1, la de los niños, pues esa al que le toca y se acabó. Y de las tipo 2, la mayoría van a tener una relación familiar importante, pero sí que vamos a poder controlar el desarrollo, incluso la aparición, el tiempo, el momento de aparición de la diabetes mediante algunas de las medidas que veremos, o las complicaciones de esa diabetes. En las enfermedades de tiroides ocurre un poco lo mismo. Ahora ya se ha establecido y a toda embarazada se le hace su TSH sin preguntar. Incluso a mujeres de 30 y tantos, 40 años, preferentemente mujeres, pues también se les hace. Vamos a detectar. Ahí no estaríamos hablando en sentido estricto de prevención primaria, sería más bien prevención secundaria. En el cáncer, aquí es donde el potencial es inmenso, es tremendo. Y por eso he elegido el Código Europeo contra el Cáncer, porque, fíjense, en el caso del cáncer, según la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, entre un tercio y la mitad de los cánceres serían evitables. Evitables. Fíjense lo que estamos diciendo. Se podrían evitar el 45% en varones y el 40% en mujeres. Se pueden prevenir, siendo la prevención primaria la estrategia más eficaz a largo plazo y probablemente la más costo efectiva para el cáncer. Decíamos antes, un 1% en estilos de vida reduce potencialmente la mortalidad en un 43%, un 90% de gasto. ¿De dónde viene ese gasto? De ese 40 o 45% que no evitamos. Cuanta más enfermedad tengamos, más tendremos que gastar en salud. Aquí, de nuevo, otra diapositiva de un amanecer en la bahía. Ese es el amanecer con el que yo me levanto prácticamente todos los días. El Código Europeo contra el Cáncer. No voy a, nada más lo pongo para que lo vean. Son 12 medidas. Es una propuesta que viene de 1985 por primera vez. A partir de ahí se ha ido modificando en sucesivas revisiones. La última creo que es de 2014, que es esta. No sé si hay alguna posterior. Pero aunque esta sea la de 2014, ahora veremos que hay modificaciones de hace un mes. Modificaciones locales, pero modificaciones al fin y al cabo, que además son muy importantes. El producto estrella, este no hace falta que lo diga, ¿verdad? Estaba en la fotografía de convocatoria de la conferencia, y el producto estrella es el tabaco. El tabaco es el responsable de el mayor número de cánceres. Todo el mundo piensa, cuando hablamos de cáncer y tabaco, en pulmón. No, no. El cáncer en relación con el tabaco, aquí hay compañeros que además son expertos en tabaquismo, que me podrán, que aquí seguro que meto la pata porque sabe mucho más que yo sobre esto. Pero el cáncer de los de boca, los de vejiga urinaria, muy importante, que la gente no asocia vejiga, ¿qué tiene que ver? Pues sí, pues vejiga. ¿Por qué? Pues porque el tabaco tiene más de 5.000 sustancias activas con capacidad de producir cáncer. Pensamos siempre en la nicotina, en las nitrosaminas, en los alquitranes, pero que hay 5.000 sustancias con capacidad de producir cáncer. Y eso nos tiene que hacer pensar en... A ver, que me pierdo en los papeles. Vale. El riesgo de padecer cáncer es de 20 a 25 veces más en fumadores que en no fumadores. Y tiene relación con el número de años que se ha estado fumando y con el número de cigarrillos que se fuman cada día. Eso nos ocurrirá algo parecido cuando hablemos de los problemas de piel en relación con el sol. Pensar que es acumulativo y que además, como dice el compañero, el tabaco tiene memoria. Todos los que hemos fumado sabemos que es tremendamente difícil dejarlo. Y
yo solía dejarlo, lo dejaba, y como consecuencia de una boda, una celebración, una comida, un no sé qué, uno que no pasa nada, y ese uno que no pasa nada era el que a los dos días era otro, a los tres días eran cinco, y después volvías a la normalidad de fumar. Luego el tabaco tiene memoria y capacidad adictógena. Se calcula que en Europa el 82% de los cánceres de pulmón tienen relación con el tabaco. El 82% de los cánceres de pulmón. ¿Solo actúa a nivel de cáncer de pulmón el tabaco? No. Tampoco tengo que decirlo porque todos ustedes lo saben. El infarto de miocardio tiene relación con el tabaco. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene relación con el tabaco. Luego, pensar en esas personas que han estado fumando toda su vida y que luego los vamos a ver con un carrito en el que llevan un concentrador de oxígeno, porque si no, no podrían salir a la calle. Pues pensar que las enfermedades respiratorias también. La claudicación intermitente, no se habla mucho de esta enfermedad, pero la claudicación intermitente era la que llamábamos la enfermedad de los miradores de escaparates. Era esa enfermedad en la que el tabaco tiene mucha actividad sobre los vasos, los cierra. Entonces, esa persona que va andando por la calle y de pronto le duelen muchísimo las piernas y se para a mirar un escaparate. Mira qué interesado está en el escaparate. No, no, está esperando a que se abra para poder seguir caminando, y a los 10 metros se para otra vez. Luego, pensar que no es solo el cáncer, sino que hay otras muchas enfermedades. Está asociado el tabaco con algo que ya evoluciona por sí mismo, pero con la degeneración macular asociada a la edad, que es algo que nos puede ocurrir simplemente por edad, pero que el tabaco también influye ahí. O, por ejemplo, empeorando las disminuciones de agudeza visual en la diabetes, porque va a actuar en el mismo sitio en el que actúa la diabetes, en la circulación de la retina. Pues pensar eso, que el tabaco actúa ahí. El tabaco, hemos hablado en este punto del individuo que fuma. ¿Fuma solo o fuma acompañado? En mi centro de salud, en el año 2003-2004, por ahí, en la sala de estar había un cartel que ponía: no fumar más de tres a la vez. Es una sala que puede tener 15 metros cuadrados o así, y no fumar más de tres a la vez. Bueno, pues pensar que las enfermedades que podemos provocar cuando fumamos son las mismas que nos provoca a cada uno de los fumadores. Y entonces tenemos que ser conscientes de que con nosotros vive nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros nietos, que trabajamos con compañeros de trabajo, que salimos de fiesta o a comer con amigos. Entonces, los fumadores tienen que ser conscientes y solidarios con esas personas para no repercutirles a ellos su consumo de tabaco y su dependencia o su posible enfermedad. Bien. Otra cosa que es bastante obvia, y dice, hombre, ¿y el peso qué tiene que ver con enfermedades? Pues vamos a ver, si yo tengo una estatura a la que le corresponde un peso y me levanto por la mañana y como peso 30 kilos más me echo una mochila al hombro, pues estoy trabajando durante todo el día con 30 kilos más encima. ¿Quién va a sufrir eso? Lo va a sufrir mi corazón, que está preparado para trabajar con 30 kilos menos. Lo van a sufrir mis articulaciones. Se habrán fijado en las personas con una obesidad importante que tienen esta posición. Estoy exagerando un poco, pero las rodillas en X, ¿qué está ocurriendo? Alteración de la arquitectura de las rodillas y de las caderas. Favorece la diabetes también, lo mismo,
favorece el desarrollo de algo que puede estar ahí, que no tiene por qué ser, será el el chispazo que ponga en marcha, ¿eh? Luego en el ejercicio, en temas de ejercicio hablaremos un poquito más de esto. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro peso normal o si estamos dentro de lo normal o no? Pues para eso vamos a relacionar nuestro peso con la talla al cuadrado. O sea, dividiremos el peso expresado en kilos por la talla expresada en metros al cuadrado. Por ponerles un ejemplo que es el mío, para que se vayan situando los demás. Yo mido o medía unos 70, no sé, hace mucho que no me mido porque no quiero saber qué he bajado, pero bueno, medía unos 70, peso 83 kilos y medio. No está bien. 1,70 al cuadrado es 2,89. 83 y medio dividido por 2,89 es 28,89. Luego yo me sitúo aquí y muy cerca de aquí. Entonces, el índice de masa corporal lo que nos dice es que entre 18,5 y 24,9 estaríamos dentro del rango de la normalidad. Entre 25 y 29,9 estaríamos en sobrepeso, es decir, mi situación. Entre 30 y 34,9 estaríamos en obesidad, entre 35 y 39,9 obesidad severa, y por encima de 40, que sería esa situación que les he dicho de las piernas en X, estaríamos en obesidad mórbida. El otro día, en la clase de música, Chico Valdivia dijo una cosa que me pareció interesante, aunque no esté totalmente de acuerdo, pero me pareció muy interesante. Lo podemos ver también luego cuando hablemos de dieta. Dice, si a un niño de pequeño le damos los bollicaos, las pizzas, las hamburguesas, todo eso, le enseñaremos a comer mal y le haremos un niño obeso. Si a un niño, esto sí que es importante, le ponemos música desde pequeño, sea la que sea, le enseñaremos a amar la música. Pues esto es muy importante en prevención. Tenemos que trabajar sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, para, aplicando esos criterios que decía Chico, enseñarles a amar la buena comida, además de amar la buena música. Bien. Este tema para mí es muy importante. Muy importante porque lo desarrollo con frecuencia. Realice actividad física de forma cotidiana y limite el tiempo que pasa sentado. De nuevo, vuelvo a decir lo mismo, es obvio, no tengo por qué explicar muchas cosas. Para todos es sabido que si hacemos ejercicio, nuestro sistema respiratorio, nuestro corazón, nuestras articulaciones se encontrarán mejor. Y las personas que hacen ejercicio físico son más felices a nivel mental. Hay menos enfermedad mental entre las personas que hacen ejercicio. Ejercicio no competitivo, ¿eh? Porque ya cuando entramos en competición las cosas son de otra forma. Bien, pues hace unos años el ayuntamiento junto con el Servicio Andaluz de Salud publicó este folletito. Lo siento, pero nada más que tengo este. Llevo un montón de días buscando por los centros de salud a ver si había más para poder traerlos, pero hace ya muchos años se han desaparecido. Son 12 rutas fáciles por todo el término municipal. Son 12 paseos en torno a un kilómetro 200, un kilómetro y medio, algo menos de un kilómetro, que van desde Getares hasta el Rinconcillo y además se van enlazando unas con otras. Son paseos muy agradables, son paseos muy bonitos, porque además tenemos la suerte de vivir en un entorno especial, en la línea, en Tarifa, en Algeciras, incluso en los barrios. Podemos venir de los barrios. Yo algunas veces me he ido a tomar café a los barrios dejando el coche en Botafuegos. Me voy, llamo a mi amigo Juan de los barrios que me espera para tomar café y me vuelvo andando por la Vía Verde. Pero lo que digo,
la línea, el paseo, tanto el de Levante como el de Poniente, una maravilla. Llanos permiten que cualquier persona pueda andar. En Tarifa ocurre lo mismo. En Tarifa, desde Playa Chica hasta el campo de fútbol, tenemos ahí un buen paseo. Y lo que les acabo de decir de Algeciras. No solo eso, sino que tenemos la suerte de que prácticamente nos caemos de la cama y estamos en un parque natural, o en uno o en otro. Algunos tienen la suerte de vivir dentro del parque natural. Bien, pues tenemos dos parques naturales, tenemos un montón de agrupaciones senderistas, unas formales como Camino de Jara, como Amigos del Senderismo de Cádiz, Genatur, Arqueorrutes, otras más informales como Beticuelo, Paso Corto del Samarillo. Paso Corto fue una... aquí hay compañeros de Paso Corto y de otras. Que un grupo de compañeros del Centro de Salud del Samarillo, que salíamos los fines de semana y que hicimos el Camino de Santiago, prácticamente en el que estábamos representados prácticamente todos los tipos de personal del centro. Había administrativos, celadores, personal de limpieza, conductor de ambulancia, médicos, enfermeras, trabajadora social, matrona. Y porque no faltase nadie, llevamos incluso un par de pacientes. Se me olvida otro grupo que también está en primera fila, que es Simberea, pero este es muy informal. Este somos un grupito de amigos que nos movemos un poco a nuestro aire. Por supuesto, además tenemos mucha información sobre cómo andar y por dónde andar. Este es la guía del excursionista de Domingo Mariscal y Lorenzo Sevilla. Es una maravilla. Este es el de los Alcornocales y tienen otro que es el de la costa, que es otra maravilla. Son magníficos. Tengo aquí también una persona que ha trabajado mucho por andar por el campo de Gibraltar, que se lo conoce de maravilla, que ha editado un montón de guías. Antes lo hacía en pequeños fasciculitos y ya va por el tercer volumen de la guía del senderista, que es Antonio Garrido, un trabajador del hospital Garri, que ahora este es el volumen 2. Bueno, pues el volumen 1 ya lo está revisando y en breve va a salir de nuevo. Tenemos también esto de la Diputación, que son 300 senderos por el campo de Gibraltar. O sea, aquí tenemos información toda la que queramos. Dicho esto, una cosa en la que yo suelo insistir mucho cuando vamos al campo es máximo respeto a la naturaleza y no dejes nada de lo que te llevaste. Absolutamente todo. Ni la cáscara de plátano, ni la naranja, ni nada. Todo lo que llevas tiene que volver contigo. Bien, eso es el apunte de este tipo. No he hablado de qué enfermedades previene, pero bueno, sí que lo he dicho, previene un poco todo. Ahora, un pequeño homenaje a una persona. Creo que algunos de ustedes lo conocerán. Manuel García Castilla. Manolo, hace 2 o 3 años, hizo un recorrido por toda la provincia de Cádiz, recorrió todos los pueblos de la provincia de Cádiz en defensa de la sanidad pública. Ahora está recorriendo toda la comunidad en defensa de la sanidad pública. Ya empezó por Huelva, Sevilla, Granada, Jaén, creo que ahora ya va por Almería. Ese Calahonda no es el Calahonda de Málaga, creo que va por Almería, llegando ya hacia Málaga. Entonces, una persona que une a su conocimiento de toda la zona, a su ansia por andar, el hacerlo por una buena causa. Bien, la dieta. La dieta. He puesto dos imágenes separadas. La de la derecha es mucho más visual,
la pirámide luego la comentaremos, pero la de la derecha tendría que ver con lo que decía Chico Valdivia. Tiene que ver con ese niño o adulto que se alimenta de alimentos procesados, de comida basura, de pizzas, de dulces, de todo ese tipo de cosas exclusivamente. Pero la cerveza es cebada, ¿no? Muy bueno. Luego hablaremos de la cerveza. La imagen de la derecha corresponde con esa persona que se alimenta de comida basura. Y la imagen de la izquierda es mucho más agradable, ¿verdad? Es verdecita, con rojo, con morado, con marroncitos suaves, con la zanahoria, la fresa, tal. Visualmente es más atractivo. Cuando estaba trabajando y yo pedía una dieta, yo jamás he puesto una dieta. Jamás he puesto una dieta. Yo no. ¿Por qué? Pues porque una dieta para lo que sirve es, desde hoy empiezo a comer de esta forma y cuando me canse me tomo la cerveza. Y me tomo la cerveza con la tapita de jamón, de queso y el no sé qué. Vale, entonces, yo lo que comentaba, y ahora lo vamos a ver, lo que comentaba es, la cuestión no es hacer una dieta, la cuestión es hacer una forma de vida. Una forma de vida. ¿Eh? Entonces, dice eso, Carlos Arguiñano. Carlos Arguiñano tiene dos frases que a mí me encantan. Una de ellas dice, comer bien no es comer ni mucho ni caro, es comer variado. Pues viene a ser un poquito lo del verde, no hay que quitar la cerveza, o sí. pero sí que hay que abrir el abanico de las cosas que podemos comer. La otra frase es poco de todo y mucho de nada. ¿Eh? O la otra frase que dice mi compañero Rogelio, con el que he compartido consulta durante más de 20 años, menos plato y más zapato. ¿Eh? Entonces, dicho eso, el planteamiento que todos nos hacemos, entonces, ¿qué es lo que puedo comer? Puedes comer de todo, ¿eh? Luego lo veremos con la pirámide, pero puedes comer de todo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hombre, pues no abusar o limitar las carnes rojas, los alimentos procesados, la sal, ¿eh? Los alimentos muy calóricos, los que tienen una carga calórica muy importante. Por ejemplo, uno de los alimentos más tradicionales de los domingos en España, ¿cuál es? La paella, muy bien. El arroz. Pues el arroz tiene un índice calórico tremendo. Tremendo. Pega un subidón de azúcar tremendo y baja. Pues a lo mejor tenemos que aprender a trabajar con arroces integrales. Y seguiría estando bueno, pero tendría una subida y una bajada más lenta. ¿Eh? Las brasas se asocian con cáncer de mama en mujeres, se asocian con cáncer de mama de colon, de endometrio y de ovario. ¿Eh? Las brasas, el exceso de brasas. Y entonces, ¿qué es lo que puedo comer? Pues puedo comer cereales integrales, legumbres, verduras, frutas, puedo comer lácteos desnatados, puedo comer carnes blancas, puedo comer pescados azules. Y entonces, ¿un buen chuletón de retinto no me lo puedo comer? Pues claro que sí, claro que sí. Lo que no puedo es alimentar todos los días de chuletones de retinto. Hay que meterlo de vez en cuando, lo tenemos ahí. Bien. Hechos estos comentarios, nos vamos un poco a lo que es la pirámide. Durante mucho tiempo habrán visto, y los médicos manejaban lo que era la pirámide de la alimentación, en la que exclusivamente estaban los alimentos, la parte de la izquierda de la pirámide.
ya más recientemente, cuando se habló de estilos de vida, saludable, se incluyó lo que he dicho del menos plato y más zapato. Por un lado, alimentación, por otro lado, el zapato, el ejercicio. En la base de la pirámide del estilo saludable, beber agua. ¿Es fácil beber agua? No, tienen razón. Y tienen razón por una cosa que en general nos va a ir ocurriendo a todos progresivamente. A medida que nos hacemos mayores, nuestras papilas gustativas tienen menos sensibilidad. El agua no sabe a nada, pues no me apetece. ¿Cómo consigo beber más líquidos si no me apetecen porque el agua no me sabe a nada? Pues a lo mejor, como hacían nuestras abuelas, la jarrita de agua que sacaban de la fresquera con dos rodajitas de limón. Y ya hemos resuelto ese problema de darle sabor. Otra de las cosas que ocurre, y otra de las formas es engañarnos un poco y tomar infusiones, infusiones frías, que coges una bolsita de té y le pones dos hojas de hierbabuena y eso está buenísimo. Bueno, pues serían formas indirectas de tomar líquidos, teniendo en cuenta que, luego las frutas y verduras que vamos a comer tienen un componente de agua tremendo, tienen muchísimo. Ahora ya empieza a haber sandías. La sandía es agua, el melón es agua. Luego podemos tomar agua de forma indirecta. Bueno, pues me tomo un zumito. No. No, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué no me tomo el zumo? Porque en un zumo me voy a tomar el equivalente a 3 o 4 naranjas, pero no me voy a tomar la fibra. Y me va a pegar otro subidón de azúcar, igual que hemos dicho con el tema del arroz. Luego, mejor me como una naranja, o me como un par de mandarinas, o una pera, o un melocotón, o lo que haya del tiempo. Y con eso conseguiré meter líquido y meter fibra. Porque ese es otro de los problemas más frecuentes a medida que nos hacemos mayores. Una de las quejas más frecuentes de las personas mayores es ir al baño. Eso es frecuentísimo. ¿Cómo conseguimos ir al baño mejor? Lo conseguimos con fibra, por supuesto. Lo conseguimos con líquidos, por supuesto. Y lo conseguimos con ejercicio, porque cuando vamos andando, vamos haciendo que nuestro intestino grueso mueva las heces y las vaya metiendo donde las tiene que meter. Y con eso favoreceremos también la reducción de enfermedades de colon, desde las oncológicas hasta las no oncológicas. Bien, vamos un poco con la pirámide, que si no me pierdo. La base de la pirámide, en verde, la parte de abajo, lo que tenemos que hacer cada día. Cada día tenemos que consumir o una actividad o un alimento de esos varias veces. ¿Qué alimentos son esos? Los lácteos desnatados, el aceite de oliva, las frutas, las verduras, el pan de verdad, ¿no? El pan de verdad, eso es otro tema. A ver, también aquí, a diferencia de otras ciudades, tenemos la suerte de tener panes de la periferia, desde Alcalá, los barrios, Pelayo, o incluso aquí dentro de Algeciras hay una panadería excepcional, no la cito, pero creo que ya muchos la conocen, que tiene todo tipo de panes. Entonces, eso es importante, el que consumamos cereales integrales. Lo he dicho antes con el arroz, arroz integral. La otra vertiente que tenemos que hacer cada día varias veces, el ejercicio. Los que tengan el perro, pues ya tienen excusa para salir 3 veces a la calle a pasear el perro. Tiene que hacer pipí, tiene que hacer popó, pues lo saco y me doy un paseo. Evitar los ascensores en la medida de lo posible. Si vivo en un primer piso, en un segundo piso, vivo y mis articulaciones y mi corazón y mi todo me lo permite, pues subo escaleras y así hago ejercicio. ¿Dejo el coche en la puerta de donde voy? Pues no, lo dejo a 500 metros y me doy un paseo. Hago la compra cada día, a ser posible, pues hago la compra esa de proximidad, de los productos frescos, con lo cual estoy contribuyendo a más cosas. Por un lado, salgo, hago ejercicio, voy a la tienda que voy todos los días y que conozco
al señor o a la señora de la frutería o de la pescadería, que me recomienda lo mejor. Hago vida social y trabajo por el negocio de proximidad. Estamos hablando del verde. Nos vamos al ámbar. Aquí ya empieza a haber cosas más peligrosas. En el ámbar tenemos alimentos procesados, tenemos carnes rojas, que hemos dicho, que se pueden comer, sí, pero no todos los días, ¿eh? De vez en cuando, a lo largo de la semana, podemos comerlo. Podemos comer huevos, podemos dar prioridad a las legumbres, a los pescados azules, las sardinas de lata en aceite, son buenísimas. Son buenísimas para nuestro organismo, ¿eh? Entonces, eso son cosas que podemos hacer. Pero, ¿cuánto se puede comer a la semana? Depende de cómo los hagas. Si tú los haces a la plancha o cocido, porque el problema está en la fritura. Si tú lo haces cocido, te puedes comer 3-4 huevos a la semana y no pasa nada. Huevos duros, huevos pasados por agua, ¿eh? Si los haces sin aceite, no hay tanto problema. El aceite de oliva que está abajo, el aceite de oliva, el problema no está en el aceite, está en calentarlo. Por lo tanto, el aceite crudo no tiene tan apenas problema. ¿Y el jamón? El jamón depende. Depende. Bueno, en la parte de actividad, varias veces en semana nos podríamos plantear algún tipo de actividad un poco más intensa. El jugar un partido de pádel en los que puedan, nadar, bailar, que es algo muy importante. Para nosotros es una actividad importante porque la podemos hacer, nos relacionamos y estamos realizando ejercicio físico. Y lo último, lo de arriba. Digo lo mismo que con el ámbar. ¿Está prohibido? ¿Me puedo comer una tarta? ¿Me puedo comer un helado? Claro que te lo puedes comer, pero tienes que ser consciente de que te lo estás comiendo y que eso no puede ocurrir todos los días. Vamos, pues estos días a la comunión del nieto o a la boda de un sobrino o tal. Pues nos comemos una tarta, no pasa nada. Luego a la noche nos cenaremos o cenaremos una fruta y ya está. Y lo más peligroso, yo para mí, más peligroso que la tarta o el helado es esos sillones que cuando llegas a una casa a ver a alguien, ves el sillón vacío y dices, es el cuerpo de Pepita. Allí está Pepita, aunque no esté. ¿Por qué? Porque se pasa el día ahí y encima se pasa el día con un aparato maléfico que nos engancha a lo que nos echa. Si el aparato fuese lo que nosotros eligiésemos, magnífico, pero nos engancha a lo que nos echa. Bueno, yo creo que de esto poco más puedo decir, ¿eh? El alcohol, la cerveza. Bueno, la recomendación hasta hace poco era, si bebe alcohol de cualquier tipo, limite su consumo, no consumirlo es mejor para la prevención del cáncer. Esa era la recomendación hasta hace poco. Ahora ya la recomendación es no consumirlo directamente. ¿Qué problema tenemos? El problema que tenemos es que vivimos en un país mediterráneo en que todo, absolutamente todo, lo celebramos con alcohol. Y eso es importante y tenemos que tenerlo en cuenta, porque el alcohol nos va a producir un montón de enfermedades. Un montón. A nivel de corazón, una de las más características es la miocardiopatía dilatada. Esa persona que a lo mejor nunca lo han visto borracho, pero que todos los días se tomaba sus 5 o 6 cervecitas. Y al final, ese corazón se va a hacer muy grande, va a tener mucho músculo, pero muy, muy poca capacidad. Su interior, sus aurículas y ventrículos van a ser muy pequeñitos. Va a provocar una insuficiencia cardíaca por miocardiopatía dilatada. Va a provocar, todos lo sabemos, las enfermedades hepáticas, las cirrosis, la encefalopatía hepática, enfermedad mental, en relación con el alcohol. El alcohol es un desinhibidor. Es un desinhibidor, y en tanto que desinhibidor, va a favorecer nuestros peores comportamientos. En los accidentes de tráfico, casi siempre, en más del 50%, está implicado el alcohol.
En las violencias de todo tipo, casi siempre está implicado el alcohol. Entonces, enfermedad mental, desinhibición, comportamientos asociales vinculados con el alcohol. Por supuesto, la cirrosis, el cáncer hepático, el cáncer de páncreas, uno de los más agresivos. El cáncer de páncreas en relación con el alcohol es muy agresivo. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta, aunque, ya digo, vivimos en un país mediterráneo y es complicado el controlar el consumo de alcohol. ¿Y por qué no se dice más en la tele? ¿Por qué? Porque no se anuncia más en la tele lo malo de la vida. Dinero. Porque en el trabajo había mucha propaganda, pero no de... Margarita, vete a Jerez y haz una campaña... O vete a Extremadura y haz una campaña en contra del tabaco. En general, para España. Hay dinero de por medio. Hay dinero de por medio. Y eso es muy complicado porque no solo hay dinero, sino que hay puestos de trabajo. Y ahí tenemos la doble moral, es complicado. Bueno, en cuanto al sol, también esta recomendación no hace falta que la recalque mucho, vivimos en una zona con muchísimas horas de sol y entonces es importante usar las protecciones adecuadas, no tomar rayos UVA, pensar que los hombres sobre todo, yo defiendo el uso de sombrero, mejor que gorra. ¿Por qué? Porque las mujeres se tapan las orejas con el pelo, pero los hombres no nos lo tapamos. Entonces, uno de los sitios donde más problemas va a haber en los hombres va a ser en las orejas y en la nariz. Pero bueno, protección, tener en cuenta que, como he dicho antes con el tabaco, el sol es acumulativo. Nos preocupa mucho la quemadura. Ay, es que no me quiero quemar. No te quieres quemar, no, eso va a ser inmediato y se va a resolver en una semana. El problema es que esa radiación que te has comido la tienes ahí ya para siempre. Luego, ojo con esos temas. Importante, pues por ejemplo, pensar en las manchas que pueden tener un mal pronóstico. ¿Qué manchas son esas? Pues las que aparecen de nuevo y se hacen grandes rápidamente, que además son muy irregulares en sus bordes, que además se hacen sobreelevadas, que además la coloración del interior de la mancha es irregular, unas zonas oscuras, otras zonas claras. Pensar que pueden aparecer en cualquier sitio, en cualquier sitio. Un caso de un compañero hace ya bastantes años, un melanoma axilar. No es un sitio donde se vea con facilidad. Más recientemente, un melanoma vulvar en una mujer. Importante mirar y observar. Y otra compañera con un melanoma subungueal, debajo de la uña del dedo gordo del pie. Entonces, que ojo con manchas que aparecen en sitios extraños que también, aunque no estén expuestas al sol, pues también pueden ser problemáticas. En el trabajo no se nos escapa, y más en esta zona, la importancia de protegernos frente a las sustancias potencialmente cancerígenas. Utilizar en el trabajo todos aquellos medios a nuestro alcance para protegernos. Pensar que hay contaminantes laborales, contaminantes que pueden ser ambientales, pero se potencian con los laborales, entonces utilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance, porque puede provocar desde enfermedades respiratorias, el EPOC una vez más, el enfisema, las dermatitis de contacto, los cánceres de vejiga, de las leucemias, tienen una serie de problemas. El más, por ejemplo, hay uno que es muy característico, muy llamativo para nosotros, que es el mesotelioma. Cuando un médico ve un mesotelioma, que es un cáncer de pulmón, inmediatamente le va a preguntar a esa persona: ¿usted ha trabajado con asbesto? ¿Ha trabajado con uranita? Porque es que es patognomónico. O sea, mesotelioma, asbesto. Entonces, es utilizar todas las medidas a nuestro alcance para protegernos.
esto para nosotros tiene muy poca importancia. El radón. El radón es un gas incoloro, inodoro, insípido que sale de la Tierra. Constantemente está saliendo. Aquí tienen el mapa de las zonas donde hay radón. En la nuestra no hay. Está sobre todo en la zona sur de, o sea, norte de Extremadura, sur de Salamanca, Galicia y los Pirineos, y un poquito en la zona de Almería. ¿Dónde va a estar? Si decimos que sale de la Tierra, va a estar fundamentalmente en los sótanos, en los garajes, es importante para mineros, para voceros también, en los domicilios, en nuestras casas. ¿Qué tenemos que hacer? No ponernos lo que muchos hacemos de ponernos el despacho en el sótano. Que me da el jardín, estoy aquí abajo, pues ahí es donde sale el asbesto. Ya digo que aquí, en esta zona, no es importante, no hay mucho, el radón, no hay mucho radón y por lo tanto no es importante. Se relaciona con el cáncer de pulmón, sobre todo en fumadores. Bueno, ya vamos llegando al final, y en mujeres, una de cal y otra de arena. La lactancia materna, fundamental para la prevención del cáncer. La lactancia materna, al menos 6 meses, y si puede ser un año, mejor. Es muy importante la lactancia materna. Y algo que ya está en desuso, que fue durante un tiempo, la terapia hormonal sustitutiva. La terapia hormonal sustitutiva se vio que favorecía el riesgo de cáncer en mujeres de más de 60 años que hubiesen utilizado durante más de 5 años hormonas para tratar. ¿Qué? ¿Se acuerdan cuando he hablado de prevención cuaternaria? ¿Se acuerdan que he dicho el primum non nocere, el primero no hacer daño, valorar los riesgos? Pues en aquel momento los riesgos no se valoraron, o no se valoraron adecuadamente. Estábamos tratando sofocos, estábamos tratando cansancios, estábamos tratando síntomas menores de la menopausia con hormonas, y eso degeneró en cánceres de mama. ¿Se pueden utilizar hormonas? Sí, pero para aquello en lo que obtengamos un mayor beneficio que el perjuicio que podamos provocar. Esos dos puntos fundamentales. Entramos ahora en un tema que son las vacunas, muy importante. Este es el cuadro que tenía preparado el año pasado y en el que estaban incluidas las vacunas, el calendario de vacunaciones del año 2022. En Andalucía, desde febrero, este calendario ha quedado obsoleto, ha sido superado y, además, de forma tremendamente interesante. Ya no hablamos solo de niños, hablamos de todas las edades. Siempre hemos hablado de todas las edades, pero ahora en Andalucía se da un paso más y se cogen todas las edades. Desde el prenatal, la infancia, adolescencia y en personas de más de 60, 65, 70 años. Ahora, cuando vamos a poner la vacuna de la gripe, nos dicen: oye, que te toca la del neumococo, oye, que te tengo que poner la de tétanos. Todo eso lo mandaré, eso os lo mando para que llegue a todos. Es muy importante esto, pero es muy importante, no lo voy a comentar porque sería muy farragoso y no quedaría en la memoria. Eso es preferible o bien consultarlo cuando haga falta, o dirigirse al punto de vacunación de su centro de salud y allí se lo van a informar. Entonces, lo que sí que me parece muy importante es la vacuna del virus del papiloma humano en este año. ¿Saben qué es la vacuna que se pone o se ponía a las mujeres a los 12 años? Bien, ha sido una vacuna muy controvertida, se habló en su día de efectos secundarios graves, en Valencia hubo unas chicas que tal, aquí cuando todavía no era de uso generalizado, yo la recomendé a la hija de unos amigos y tuvo un problema que al final no se relacionó con la vacuna, pero que en principio lo pasamos muy mal tanto los padres como yo. Bien, pues desde este año, y esta es la novedad para Andalucía desde febrero, es que la vacuna humana se va a poner a todos los chicos y chicas nacidos en 2011, es decir, los que cumplen 12 años ahora. ¿Por qué a los 12 años?
Pues porque es cuando normalmente se empiezan las primeras relaciones sexuales. Y esta vacuna tiene que estar puesta en ese momento o no mucho más tarde. Para las chicas hay un periodo de corrección que va hasta los 18 años, pero para los chicos de momento no. Se va a poner a chicos y a chicas. ¿Y por qué a chicos y a chicas? Y esto es lo realmente importante y novedoso. Porque la infección por virus del papiloma humano sabemos ahora que va a ocurrir al menos una vez en la vida. En los varones vamos a tener una infección por virus del papiloma humano, el 91%. Y el 85% de las mujeres, al menos una infección por virus del papiloma humano. ¿Y eso es tan importante? Pues sí. Es muy importante porque la aparición de cánceres de este tipo es imprescindible, es necesaria la presencia del virus del papiloma humano. Es necesaria. Pero no todos los que tengan una infección por virus del papiloma humano van a desarrollar un cáncer en esa relación. Esto es lo mismo que nos ha pasado con el COVID recientemente, nos pasa todos los años con la gripe, o nos pasó en su día con la tuberculosis. Mucha gente tenía contacto con tuberculosis, mucha gente tiene en invierno contacto con gripe, o tenía contacto con COVID y no desarrolló la enfermedad. Pero en esas enfermedades, igual que ocurre en los cánceres relacionados con esto, es imprescindible que el virus del papiloma humano esté presente, es necesario. Es causa necesaria, he dicho. ¿Dónde se van a localizar esos cánceres? Siempre pensamos, como veremos luego en privado, en el cáncer de cuello uterino. No, hay un área, el área anogenital, donde pueden aparecer cánceres relacionados con el virus del papiloma humano. Cánceres de cuello uterino, de vulva o de vagina en la mujer, de ano y de pene. Importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ahora viendo que están apareciendo cánceres en varones. También cánceres en la zona orolingual, en la boca, en la laringe, en relación con virus del papiloma humano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el varón es mucho más transmisor que la mujer. La mujer es más receptora, pero el que transmite preferentemente es el varón. Y una cosa más. En la mujer tenemos al menos, lo vamos a ver ahora, un método de cribado. En el hombre no tenemos ningún método de cribado. Cuando lo veamos, lo que nos vamos a encontrar es con la verruga en el pene o con la verruga en el ano. Entonces, o en la boca. Entonces, que tengamos en cuenta eso. Mayor transmisibilidad por parte de los hombres. Bueno, y que la vacuna, como ocurre con las vacunas, cuantas más personas vacunemos, estamos consiguiendo un efecto de beneficio para todos. El efecto rebaño, que se llama. Cuanto más vacunemos, más se beneficiará la gente. Y ya vamos, bueno, me queda otra vacuna que también es novedad, no afecta a mucha gente, pero sí que es muy importante, que es la vacuna del herpes zóster. No está ahí. La vacuna del herpes zóster también es novedad desde febrero de este año. Se va a empezar a poner a personas con un riesgo elevado de padecer herpes zóster o neuropatía posherpética, que serán personas mayores de 18 años de alto riesgo o personas de ya mayores con alto riesgo. ¿Por qué? Pues porque estén recogidos en alguno de los epígrafes que aparecen, que es trasplantados de órganos hematopoyéticos de progenitores, trasplantados de órganos sólidos y personas que estén recibiendo fármacos anti-YAC. Los fármacos anti-YAC se utilizan exclusivamente, bueno, no exclusivamente. En medicina normal se utilizan exclusivamente
en los brotes de colitis ulcerosa. También se utilizan luego en medicina estética para algunas otras cosas, pero lo que digamos medicina imprescindible y necesaria solamente en los brotes de colitis ulcerosa. Llegamos ya, bueno, esto lo he puesto también, pero digo lo mismo, preferible dirigirse al centro de salud donde les informarán para las mujeres que pretenden quedarse embarazadas, las que están embarazadas y después del embarazo, qué tipo de vacunas utilizar. Lo he puesto para que quede ahí y lo puedan ver. Ya la última diapositiva, que son los programas de cribado. Esto no es prevención primaria. Hemos dicho que esto ya es prevención secundaria. Ya la enfermedad puede estar presente y se trata de detectarla cuanto antes. El cáncer de colon en hombres y mujeres se hace entre 50 y 69 años. En personas de riesgo medio o bajo. Insisto en lo de los riesgos, lo voy a decir en todos los casos. Riesgo medio o bajo. El mecanismo, yo creo que la mayoría hemos pasado por eso, nos llega una cartita en la que nos dice si usted está dispuesto, le mandamos el kit, tomamos la muestra de sangre oculta, se entrega en el centro de salud y al cabo de unos días pues te dicen si todo ha ido bien o si hay que hacerte una colonoscopia. Insisto, en riesgo medio o bajo. En casos de riesgo alto porque hay antecedentes familiares, o bien el digestivo o el médico de cabecera serán los que tendrán que indicar el que sea antes. En Estados Unidos han bajado a 45 años la edad de inicio, porque están viendo que hay bastantes en jóvenes, personas de 45 a 50 años. Entonces han bajado la edad 5 años. El otro cribado, que es el de cuello de útero en mujeres, digo lo mismo, la mayoría de ustedes han pasado por esta prueba, que en principio no es muy agradable, pero que es muy necesaria. Se hace mediante una citología, una toma de muestra, ya se hace en los centros de salud, antes no se hacía, había que ir al ginecólogo, y ahora ya en los centros de salud de rutina, sus propios médicos de cabecera les citan y se lo hacen. Se toman tres muestras, se envía para estudio y al cabo de unos días les informan del riesgo que tienen o bien de infección por virus de papiloma o de que haya una degeneración por cáncer o también de infecciones de ese área. O sea, les pueden decir, y a alguna de ustedes les habrá ocurrido, oye, que tienes hongos o que tiene estar, su médico de cabecera les habrá informado sobre enfermedades que no tienen nada que ver con cáncer. Lo siguiente es ¿a quién hacerlo? Importante. Esto es muy importante y lo relaciono con la vacuna del virus del papiloma humano. ¿A quién hacerlo? A toda mujer entre los 25 y los 65 años que tenga o haya tenido actividad sexual. La primera vez se hace y si es negativo se repite al año. Y al año si sigue siendo negativo, pues ya la periodicidad 3 a 5 años. Esa es la pauta general, pero tengan en cuenta que si hay cambios de pareja, múltiples parejas, esto es como la lotería. Cuanto más compres, más fácil es que te toque. Luego, si hay cambios de pareja, ojo, porque a lo mejor la periodicidad no tiene que ser 3 a 5 años, importante. Por eso lo asocio con el virus, o sea, con la vacuna del virus. Y por último, el cáncer de mama, que digo lo mismo. Muchas de ustedes ya han pasado por ese cribado. Antes era un poco complicado porque el censo lo tenía una entidad, la prueba la hacía otra y había que insistir para, oye, que no estoy, que no me han llamado. Ahora, por lo menos lo último en lo que yo trabajé, era automático y porque es el SAS el que tiene en base a los cortes que hace por edad el que te va llamando. Riesgo medio o bajo hasta los 69 años. Pues bien, desde hace un mes, desde el 28 de abril, van a hacer una nueva revisión a las de 71. O sea, las que con 69 se les hizo la última mamografía, ya lo van a hacer con 71. Digo lo mismo que con cáncer de colon, esto es para riesgo medio o bajo. Cuando el riesgo es alto,
porque la madre, la abuela, la hermana, hay varias en una misma familia, entonces el médico de cabecera se tendrá que plantear si hace incluso un estudio genético a personas muy jóvenes, a mujeres muy jóvenes de un entorno familiar. Bien, pues hasta ahí llega lo que es esos 12 puntos que les quería comentar. Como ven, aunque hemos hablado mucho de cáncer, pero hemos hablado mucho de otras enfermedades. Y sobre todo, de aquellas cosas que todos ustedes pueden hacer para mejorar con sus estilos de vida su futuro. Entonces, esto al final se reduce, como esto es como los 10 mandamientos, se resumen en 2. Dice, llevar un estilo de vida saludable previene un amplio conjunto de enfermedades entre las que están las cardiovasculares, respiratorias, el cáncer, endocrinas, etc. Y por qué no, también la salud mental. Y participar en los programas de cribado es un factor fundamental para reducir la mortalidad por cáncer. Decía Noel Clarasó que el cuerpo, si lo tratas bien, te puede durar toda la vida. Sé que suena un poco a tontería, pero es un estímulo para tratarlo mejor. Por último, y en esa línea de tratar mejor a nuestro cuerpo, lo que les pongo es un atardecer en los Lances y una luna saliendo sobre Gibraltar. En el deseo y la esperanza de que podamos disfrutar de todas estas imágenes que tenemos a nuestra disposición en compañía de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros amigos y en los cursos de la UCA. Muchas gracias. Quiere hacer alguna pregunta que yo le pueda contestar, que eso será más complicado. Y lo que sí que les pediría es que no hagan preguntas personales sobre a mí que me duele aquí, ¿qué puedo hacer? Sí. A ver, complicado, lo he apuntado antes. Sí. Lo he apuntado antes cuando he dicho que en el año 87, cuando yo me voy a Setenil, me voy yo no voy a abrirlo, abrir el servicio central de salud, evidentemente. Pero todos los que llegamos allí somos personas, entonces jóvenes, con muchas ilusiones, con muchas ganas de trabajar. Y os he dicho una cosa, lo guardo por casa todavía porque eso es para enmarcar el cronograma de las actividades que teníamos que realizar. Importantísimo. Hoy eso se ha desvirtuado por completo. Las consultas están más próximas a las de ambulatorio. Lo único que cambia es que antes eran 2 horas y media y ahora son 7 horas. Pero en aquel momento estaba perfectamente tabulado lo que tenías que dedicar a visita domiciliaria, a consulta programada. Yo recuerdo que me llamaron la atención. Me llamaron la atención por el gasto. He dicho que en aquella época no había 87, 88 ordenadores. El ordenador que yo me compré, cuando fui a comprar, me le dije lo que quería, me dijo, ¿dónde va usted? ¿A qué quiere esto? Y le expliqué para qué era,